El pobre que viene así de su casa. No, era él. Pará, que levantaste la mano vos. ¿Qué hay que hacer, tipo? Levantaste la mano y no sabés qué hacer. Nos vas a decir un estilo. Sí, vos. Película bélica, gracias. Eso básicamente es lo que hay que hacer. Y un título. Vos te vi acá. Sí. ¿Quién se comió todo el fainá? ¿Quién se comió todo? Me gusta que diga el fainá. ¿Sí? Por el lenguaje exclusivo. ¡Machirulo! Lenguaje exclusivo. No, está bien, está cambiándolo. No quiere eso todo. El fainá, el pizza. El pizza. ¿Quién se comió todo el fainá estilo bélico? 15 segundos de palmas y empezamos. Llegó al puesto 24. Tiene 2 porciones de pizza por 100 kilómetros. Elija lo que quiera. Adoro participar de la maratón de la 5K de mozzarella. Elija la que quiera. Me gustaría la que tiene por de arriba una porción de fainá. ¿Podrá ser? Por favor, vengo sargento, con Sargento Jefferson, sargento. Un segundo. Responda, sargento. Sargento Jefferson en el puesto de pizza del Imperio. Claro, de Estados Unidos de Norteamérica. Exacto, es el Imperio. Somos el puto Imperio. Sargento, el Imperio ha sido violentado. ¿Qué? Sí, se han llevado las los les fainés. Despreocúpese, vamos. No puedo despreocuparme, sargento. Contábamos con eso para aprovisionar a todo el pelotón. Sargento. Coronela. Sí. Coronela. Dígame, sargento, lo escucho. Tengo acá un soldado que va a ayudarme. Sargento, ¿puede explicarme qué? ¡Chao! ¿Puede explicarme qué diablos ocurre? No escuché nada. Necesito alimentarme. Agarre. La bandeja. La bandeja está vacía, pero ahora tenemos una expedición. Por favor, nunca pensé que iba a estar tan ligado al ejército, entrar como camarero. Yo tan solo quiero trabajar de camarero. ¡Escuche! ¡Tenemos que recuperar el fainá! ¡Qué mal lo pronuncia! Nunca me dijeron el fainá. Es inclusivo, pero al revés. ¡Ya hicimos ese chiste cuando hicimos el título! ¡Acabo no de entrar! ¡No repitiendo nuestro contexto! ¡Acabo de entrar! ¡Vengo corriendo por el maldito desierto! ¡Hay que correr hacia Guerrín! ¡Ellos tienen el fainá! ¡Aquí estamos, coronela! ¿Preparados? ¿Qué? Nada, él iba a ser otro personaje, pero está bien. Me tienen para el boludeo. Mira, hemos llegado tarde, han cerrado, coronel. Sé que te cruzaste con la china. Rusa. ¿Qué mierda era ese personaje, coronel? Es una rusa de Villa Crespo que trafica la mejor mozzarella. No, ¿por qué te piensas que en Villa Crespo están las mejores pizzerías? Coronel, no nos desenfoquemos de el fainá. A Guerrín, entonces. Estamos aquí, coronel. Por eso. Hemos llegado tarde. Espera. Nos están haciendo bullying, coronel. Ten cuidado, hay una persona cerca del horno. Para tirar. Dios, la rusa está con ellos. ¡Claro que sí! ¡Es del otro lado de Calabrini! ¡Yo soy dueña de todo, Guerrín! ¡Coronel! ¡Coronel! ¡Agarra el fainá! ¡Corre!
¡Agua! ¡La jarra gratis! El Fainá tiene que llegar a Imperio antes de las 8, que vienen todos los tacheros. ¡Vamos! ¡Apurate! Queremos que el Fainá sea... ¡Pará, no me apagué todavía! ¡Déjame decir algo! ¡Queremos que el Fainá sea libre! ¡Nada de esa bolera! Si te gustó este video, ¿sabes lo que tenés que hacer? ¡Suscribirte en el canal! ¡Es importante que te suscribas! ¡Claro! Porque si te suscribís en el canal, te van a llegar todas las notificaciones. Por mail vas a saber cuándo subimos un video nuevo y no vas a ver dos veces el mismo. ¡Y deja tu teléfono de WhatsApp que te mandamos! Porque además, si puedes enterarte de todas las simples nuevas que llegamos donde estamos también, los lugares nuevos que está. ¡Ay, la concha!